las empresas y servicios públicos sirven para servir a los ciudadanos. Cada empresa da un servicio determinado en el transporte, en las comunicaciones, en todos los ámbitos, en la sanidad, en la enseñanza, etc. Las empresas y los servicios públicos son necesarios porque tienen que dar un servicio que la empresa privada no lo va a dar eficientemente porque busca el beneficio. En el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, no se puede dejar la objetividad, la información, la pluralidad a unas empresas que buscan un beneficio y un interés. Estamos ahora mismo en una problemática que nos va a llevar, si no somos capaces de pararlo, a una privatización y a un desmantelamiento de nuestras empresas como servicio público. La problemática es que nos ha comprado un grupo francés que se dedica a lo mismo que nosotros, entonces claro, hay una duplicidad de puestos, eso lo entendemos, pero para ello sobramos el 80% de la plantilla, que además después quieren recolocarnos en empresas del grupo para que hagamos los mismos servicios que ahora estamos haciendo directamente a través de CEMUSA, lo cual es vergonzoso. Trasate, el grupo Traxa, es una empresa que nos dedicamos al medio ambiente, la agricultura, la ganadería, la pesca. Y bueno, pues a raíz de la entrada de la aprobación de la reforma laboral en 2012, paralelamente se aprobó una junta directiva que viene de aplicar ERES en AENA, por ejemplo, que viene de Intereconomía, un consejero delegado es ahora secretario general del grupo Traxa, y que viene de ser mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, como es el presidente del grupo Traxa. Entonces, esta gente, con una empresa con 35 años dando beneficios, de repente modifica las cuentas y presenta pérdidas. Y alega que hay causas organizativas, económicas y productivas para presentar un ERE que afectaba en un primer momento a 1.600 trabajadores y que finalmente se ha quedado en 555, pero que no sobraba ningún trabajador. ¿Cuál es la problemática de mi empresa, que es Correos? Pues la de casi todas las empresas públicas que se está intentando privatizar, se deterioran los servicios, a pesar de que Correos está dando beneficios en los últimos años y unos beneficios muy importantes, se está intentando deteriorar el servicio y degradar la imagen de cara a los ciudadanos, eliminando y reduciendo plantilla y dando un mal servicio a los ciudadanos, cuando siempre ha sido Correos uno de los servicios más valorado por la ciudadanía. Mi empresa es una empresa pública que está secuestrada por el gobierno y lleva así ya más de 12 años. Se produjo un cambio de gobierno en mayo del año pasado, han pasado casi 10 meses y siguen las cosas igual. Sigue secuestrada por el poder, la utilizan como altavoz, utilizan a la radio televisión pública como gabinete de prensa, como altavoz de su partido político, y nadie parece que pueda impedirlo, ¿no? Y bueno, menos nosotros, y lo hemos pagado caro. Ya hace muchos años que los compañeros de Telemadrid están saliendo a la calle. Podemos decir que desde hace una década están saliendo a la calle para exigir precisamente la regeneración del servicio público de radio y televisión. Durante mucho tiempo, mucho antes de que el gobierno del PP cerrara Telemadrid, ya denunciaron la corrupción que estaba ocurriendo en la empresa y se adelantaron a lo que realmente luego pasó. Y es como se vio que el dinero que tenía que ir para cumplir el servicio público se estaba desviando para otros intereses, y eso al final le costó el empleo a 900 trabajadores. Vieron cómo su despido se declaraba no ajustado a derecho, pero que no han recuperado su empleo. Entonces, hoy lo fundamental es exigir la reincorporación a su puesto de trabajo de todos estos compañeros. A esta manifestación he venido para apoyar a los compañeros de Telemadrid que fueron injustamente despedidos, y para defender las empresas públicas y la no manipulación informativa y la no utilización partidista de las empresas públicas a favor del gobierno de turno en el poder. He venido a esta manifestación porque creo que es obligación de todos defender los servicios públicos que son de todos, que se han creado con los impuestos, con el dinero de todos, y que en los últimos tiempos se están vendiendo a distintos particulares que después se enriquecen con ellos. Pues yo creo que lo público se defiende
con la acción, es decir, con unos servicios públicos de calidad en nuestros puestos de trabajo haciendo o instalando en la mente de los ciudadanos que los servicios públicos son suyos, que están aquí para servirle y que por lo tanto tiene que exigir y tiene que exigir calidad, tiene que exigir que se cumplan las garantías en esos servicios públicos y que les den el servicio para los que han sido creados, ¿no? Para defender lo público, todos los trabajadores nos tenemos que movilizar por la defensa, no solo de nuestros derechos laborales y nuestro puesto de trabajo, sino también lo que significa lo público para la sociedad, el beneficio que aportamos, que no es solo económico. Nuestra empresa o las empresas públicas no tienen por qué dar beneficio económico, puesto que es un beneficio social que se aporta. Entonces, tenemos que concienciarnos primero los trabajadores y la sociedad civil para defender este servicio. Lo primero, luchar por ello, por defender lo nuestro, entender que es un problema de todos, que no es solo un problema de las personas que trabajamos en esos servicios públicos, sino que es un problema de todos, porque la sanidad, la enseñanza, la educación, los transportes, las comunicaciones son nuestros, se han creado, como he dicho antes, con nuestro dinero. Nos corresponde a todos dar un paso adelante y defenderlos. Y por eso desde CGT también estamos ahora mismo en una campaña de coordinación de secciones sindicales de las empresas públicas y de los servicios públicos para defender con más fuerza los servicios esenciales y regenerar la vida pública y defender lo común, unos servicios y una vida digna de ser vivida.